Llovía torrencialmente en la estancia del Cedrón, y como adorando el fogón se había amontonado la gente, dijo un viejo de repente: les voy a contar un cuento, ahora que el agua y el viento traen a la memoria mía cosas que nadie sabía y que yo diría al momento. Tal vez tenga que luchar con más de un inconveniente para que resista mi mente el cuento sin lagrimear. Pero Dios, que supo dar consuelo a mi corazón, tal vez venga en esta ocasión a alumbrar con sus reflejos el alma de un pobre viejo que ya le espera el cajón. 40 años. ¿Quién diría que vivo aquí en estos pagos sin encontrar más halagos que la gran tristeza mía? 40 años. No es un día, pueden tenerlo por cierto. Si mis dichas han muerto, solo tengo la virtud de ser para esta juventud lo mismo que un libro abierto. Y van a chocar las manos por lo que el viejo decía, pero una lágrima fría les detuvo a los paisanos. Hay sentimientos humanos, dijo el viejo conmovido, que los años con sus brillos no borran de mi memoria, y te cuento es una historia que para mí no tiene olvido. Allá en mis años de mozo, ay, perdone la distancia, sucedió que en esta estancia hubo un crimen horroroso. En un alazán precioso llegó aquí un desconocido, joven bello, bien cumplido, que al hablar con el patrón quedó en la estancia de peón, siendo después muy querido. Al poco tiempo nomás el amor lo picoteó y el mocito se casó con la hija del capataz. Ah, todo marchaba al compás de la dicha y del amor. Pa' grandeza mayor Dios le mandó con cariño un blanco y hermoso niño, más bonito que una flor. Seguían pasando los años muy felices en su choza, ella alegre, buena moza, y él feliz sin desengaño. Pero misterios extraños llegaron y la traición deshizo del mocetón sus más queridos anhelos, y el fantasma de los celos se clavó en su corazón. Un día fingió una ausencia que jamás había pensado. Dijo que tengo un ganado que llevar a la tablada, es una buena jugada por la que gano unos pesos. Y así entre risas y besos se despidió de su amada. A 1 de la mañana del otro día justamente llegó el hombre de repente convertido en fiera humana. De un golpe echó la ventana contra el suelo en 1000 pedazos. Y avanzando a grandes pasos, lleno de rabia y dolor, vio que su único amor descansaba en otros brazos. Como un ruido en el instante se sintió en la habitación. Después un cuerpo cayó y otro cuerpo en el momento. Ni un quejido, ni un lamento se sintió en la habitación. Para colmo, cuando los vio a los dos difuntos, los enterró a los dos juntos donde está ese Cedrón. La estancia se sabía que la ingrata lo engañaba, pero él a nadie le contaba la desgracia en que vivía. Por eso la policía no hizo caso mayormente, pues dijeron, la inocente se fue con su gavilán. En cambio, los dos están descansando eternamente. ¡Ay, Jona!, dijo un paisano. Si es así como habla el viejo, esto era un macho canejo. Yo le besaría la mano. Yo soy, le dijo el anciano. Venga, mi hijo, béseme.
Yo soy mi hijo querido el que maté a su madre, desgraciada, porque en el cuarto abrazada con otro hombre la encontré. Hizo bien, tata querido, dijo el hijo sin encono. Venga, padre, lo perdono por lo mucho que ha sufrido. Pero ahora, papá, le pido que no la maldiga más, que si fue mala y audaz, por mí perdónela, padre. Madre siempre es madre, déjela que duerma en paz. Los dos hombres se abrazaron como nunca lo habían hecho, juntaron pecho con pecho y como niños lloraron. Padre e hijo se besaron, pero con tal sentimiento que el humano pensamiento no puede pintar ahora la escena conmovedora de aquel trágico momento. Los ojos de aquella gente por el llanto se nublaron y todos mudos quedaron en el silencio imponente. Dijo el padre nuevamente, ahí están en el cedrón. Poniendo el corazón el anciano en lo que dijo, le pidió perdón al hijo. Y el hijo le dio el perdón. Listen.